Amigos de la autopsia, un placer saludarles. Soy André Marín. Gracias, de verdad, gracias. Son impresionantes los números que traemos. Hay que seguir creciendo para seguir siendo el número uno. Gracias a todos ustedes por estar conectados y pendientes de todas las redes sociales de André Marín. De verdad, muchas gracias. Bueno, pues se nos fue la mitad del torneo. Ya se jugó la fecha 8. Algunos equipos tienen partidos pendientes, pero bueno, se fueron ya 8 jornadas. Rápido, rápido, hoy en la autopsia, un análisis de los 18 de primera división. Rayados, el mejor de todos, líder general, jugando muy bien, metiendo goles y con una plantilla espectacular y con Vucetich al frente. Tigres, segundo, no han resentido la baja de Diego Coca. Con el Chima Ruiz siguen siendo el mismo equipo que promete pelear el título. El América está invicto. El América no ha perdido ningún partido y cumplió este fin de semana un año sin perder un solo juego en el Azteca. Muy bueno el trabajo de Fernando Ortiz, que falla a la hora de las liguillas y que si no es campeón en la próxima liguilla, es muy probable que no continúe con el Club América. Pachuca, 16 puntos, 5 ganados, un empate, 2 derrotas. El Pachuca sigue peleando y compitiendo con Guillermo Almada, a pesar de no contar con Nico Ibáñez, que vendió, Guzmán, que vendió, y Romario, que está lesionado. Siguen funcionando. Chivas es una sorpresa que esté en el quinto lugar general. Guadalajara está haciendo más de lo que pensábamos. Hasta el momento bien, con el Pocho Guzmán como gran referente. Toluca, el equipo de Nacho Ambriz, se va a meter a la liguilla y será un dolor de muelas para cualquiera. El León del Arcamón no termina de tener todavía estabilidad. Algunos juegos bien, otros juegos mal. Juárez, al alza. El equipo de Hernán Cristante va mejorando, va al alza y cada vez jugando mejor. Santos con Fentanes, una jornada bien, otra jornada regular, otra jornada mal. Es un equipo al que le falta consistencia. Atlético de San Luis, difícil de locar, muy débil de visitante. Los Pumas, la gran decepción del torneo. Necaxa, no da para más. No tiene mucho más de Lini que hacer con este Necaxa, que se maneja como un negocio. En cuanto surge un buen futbolista, hay que venderlo. Atlas, lejos, lejos del equipo que fue bicampeón, sin ayudas arbitrales y prácticamente con la misma plantilla. Tijuana está en el lugar 14. Va a mejorar con Miguel Herrera. Miguel ya dirigió 2 partidos y perdió los 2, con Chivas y con América. Yo creo que va a mejorar Tijuana. No sé si le alcance para este torneo. Puebla, muy debilitado. Cruz Azul, un caos. Con Querétaro no pasa nada. Y Mazatlán es una desgracia para Rubén Omar Romano. Así las cosas. A la mitad del torneo, 2 invictos que son Tigres de América, 2 equipos que no han ganado un solo partido, Querétaro y Mazatlán. Normal. Amigos, soy André Marín, un fuerte abrazo y estamos en contacto.